El Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, una salvación tan grande, aleluya, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, queridos hermanos, esa salvación que ninguno puede comprar, que no tiene precio para el hombre, pero Jesucristo ha pagado un precio de sangre, dice la Biblia, queridos hermanos. Él vino, aleluya, voluntariamente se entregó a sí mismo, hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, y hoy nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que cuidar esta salvación. No debemos descuidar, porque podemos perder la salvación. Aleluya. Cuando, aleluya, dice la Biblia que podemos deslizarnos, aleluya, deslizar, aleluya, y los que se deslizan, ¿hacia dónde va? Para abajo, aleluya, y abajo dice la Biblia que está el fuego eterno. Por eso, hermanos, si nosotros descuidamos esta salvación, vamos a deslizarnos al fuego eterno. Debemos, queridos hermanos, cada día poner atención a nuestra vida y cuidar nuestra forma de comportarnos, queridos hermanos. Aleluya, valorar, aleluya, el sacrificio de nuestro Dios, valorar lo que Dios hace, o lo que Dios ya hizo, o lo que Dios está siguiendo, está haciendo por nuestra vida, y lo que va a seguir haciendo, porque Dios todos los días está trabajando por mi vida y por su vida, porque Dios nos va transformando, queridos hermanos, hasta que un día vamos a ser perfectos, dice, como nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, ¿cómo vamos a permitir que Dios, aleluya, nos siga cambiando y transformando si somos obedientes a su palabra, si no somos rebeldes? Porque los rebeldes, queridos hermanos, no pueden ser transformados por el Señor, porque nunca le va a decir amén a la palabra del Señor. Él no le va a poner ese pero, aleluya. Pero si nosotros somos humildes, el Señor va a cambiar nuestra vida. Aunque tengamos errores, queridos hermanos, aunque no somos perfectos, a través de la palabra vamos a ir mejorando nuestro caminar día tras día, queridos hermanos. Ese tiene que ser mi anhelo y su anhelo, de mejorar cada día nuestra comunión con nuestro Dios, de ser, aleluya, transformado cada día por medio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y no desechar, queridos hermanos, aleluya. Mira aquellos que han desechado la palabra del Señor. Aleluya. Fueron condenados, queridos hermanos. Aleluya. Vemos, aleluya, estos ángeles rebeldes que se han levantado contra su Creador. Hoy están condenados, algunos dicen en prisión de oscuridad, y otros que también un día le va a tocar el juicio eterno, queridos hermanos. Pero Dios amó tanto a su creación, por eso ha mandado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser librados de ese fuego. Pero debemos, aleluya, cada día procurar, aleluya, mejorar nuestra vida, porque así nomás no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero hay una esperanza todavía al hombre, a la mujer, mientras aún está con vida, porque puede, aleluya, entregar su vida al Señor, y el Señor cambiará nuestra vida si nosotros somos obedientes a su palabra. Queridos hermanos, también nos hace recordar, aleluya, que algunos incrédulos, aleluya, como los israelitas, no pudieron entrar en el reino, aleluya, o la tierra prometida. Gloria a Dios. El Señor le había prometido, aleluya. Vamos a compartir, aleluya, porque acá nos hace recordar, aleluya, dice la voz de cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré una sola mente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún y una vez indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas por lo que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella serviremos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hoy no solamente una tierra prometida en este suelo de tierra, sino hay un cielo prometido para nosotros. Que no nos pase lo que le pasó a los israelitas que salieron de Egipto, queridos hermanos. Vamos a compartir aquellos que fueron incrédulos. Vamos a compartir Números, capítulo 14, 20, 25. Gloria a Dios, Números 14, 20, 25. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Soberano Dios. Nos hace recordar de aquellos hombres y mujeres incrédulos del pueblo del Señor, que quedaron tendidos su cuerpo en el desierto y no pudieron alcanzar la bendición de Dios, que era la tierra prometida. Dice así: entonces Jehová dijo: yo le
Perdón, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verá la tierra de la cual curé a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado lo verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aquí nos hace recordar cuando, aleluya, fueron los 10, aleluya, o los de los 12 príncipes, dice que fueron a ver la tierra prometida y dice que vinieron y 10 dice que vino con un corazón, aleluya, incrédulo, y transmitió al pueblo, dijeron no podemos estar, es verdad, dijeron esta gente que hay una tierra donde fluye leche y miel, pero dice ahí no podemos entrar, porque ahí hay hombres más fuertes y más poderosos, ejércitos más poderosos que nosotros, y no podemos hacer nada, dice queridos hermanos, ahí hay tierra de gigantes, dice, y el pueblo dice que se desanimó, el pueblo perdió la fe, porque aleluya, aleluya, veía que era muy grande, aleluya, lo que era, tenía que ser su lucha para entrar en aquella tierra. Queridos hermanos, en estos tiempos también a veces pasa lo mismo en la vida del hombre, de la mujer, empieza a creer en Jesucristo y empieza a caminar, y cuando se presenta la batalla que tiene que pelear, se vuelve atrás. Aleluya. Se vuelve atrás, aleluya, aleluya, porque piensa que no va a poder, piensa que no va a soportar, piensa que, aleluya, que no tiene posibilidad de vencer, aleluya, y deja de mirar el poder de Dios, aleluya. Estos hombres y mujeres vieron cuando el Mar Rojo se abrió, vio el poder, aleluya, como, aleluya, hizo esos milagros, milagros grandes en Egipto. Gloria ese a Dios. Poder ellos vieron, pero después dejaron de creer. Gloria cuando tenían que enfrentar la lucha, la prueba, cuando tenían que enfrentarse a batallas para lograr esa tierra prometida. Queridos hermanos, en estos tiempos también Dios está amonestando a nuestras vidas, que no debemos ser incrédulos, queridos hermanos, porque cuántas cosas duro viene a nuestra vida, y si no te ha tocado todavía, te va a tocar, porque, aleluya, hay unos demonios, aleluya, que nos persiguen. Hay una guerra en lo espiritual que cada día va a atormentar a nuestra vida, y debemos pelear, queridos hermanos. Yo no sé cuál es el gigante que a usted, aleluya, le tiene ahí, aleluya, intimidando, pero en esta tarde hay un Dios poderoso que te hace recordar de dónde te ha sacado. Hay un Dios tan poderoso, aleluya, quizá usted ya estaba enfermo, a punto de morir, Dios le sanó, pero al pasar los tiempos uno se olvida de lo que Dios ha hecho por su vida y pone, aleluya, de menos, aleluya, a su Dios, y pone, aleluya, como miedo, y pone, aleluya, al enemigo, aleluya, más grande que su Dios. Pero el enemigo no es más grande, aleluya, que nuestro Dios. Aleluya, dice que es más grande nuestro Dios de lo que está en este mundo. El enemigo es Satanás y sus demonios, aleluya, y nunca debemos mirarle como que es más grande que nuestro Dios, gloria a Dios, que el diablo, queridos hermanos. Pero en estos tiempos estamos viviendo en el tiempo de mucha opresión, queridos hermanos. Estamos acorralados, queridos hermanos, por el enemigo, pero siempre Dios va a poner una salida, siempre Dios va a abrir, aleluya, ese mar para que su pueblo empiece a caminar y salir, aleluya, de la esclavitud, porque el diablo lo que quiere es esclavizar al pueblo del Señor. Aleluya. El diablo quiere atraparnos, el diablo quiere asustarnos, como en estos tiempos, cuántos se han asustado y cuántos han puesto de menos a su Señor Jesús, y hoy están en el mundo, hoy le cuesta congregar porque tuvo miedo, aleluya, porque vio, aleluya, a esta enfermedad como el gigante, aleluya, y creyó que era más grande que Jesús, aleluya, y vemos, aleluya, cómo cuántas personas hoy están ahí abajo, se han deslizado, aleluya, y hoy no está más, aleluya, como estaba antes, porque, aleluya, el enemigo le ha tomado, y le ha intimidado, y le ha otra vez, aleluya, llevado a la esclavitud. Hoy, aleluya, vemos que se han vuelto muchas personas mundanos, aleluya, porque se han apartado de la palabra del Señor, se han apartado, aleluya, de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, cuidar, aleluya, de esta salvación tan grande que el Señor nos ofrece, aleluya. ¡Gloria a Dios!
Mientras, aleluya, aún respiramos en este suelo de tierra, tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, porque la lucha, las pruebas, aleluya, se nos presentará en cualquier momento, queridos hermanos. Por eso, aleluya, Dios está amonestando a su pueblo en estos tiempos. Dios nos está diciendo que Dios tiene el poder, que tenemos que tener fe en nuestro Dios, aleluya. Tenemos que escuchar la voz de Dios, no escuchar la voz del diablo, porque el diablo también predica, queridos hermanos. El diablo también muchas veces quiere intimidar, aleluya. En esta mañana me levantaba y no tenía fuerza y decía, ¿cómo voy a llegar a la iglesia? Aleluya. Tenía un poco de fiebre, queridos hermanos, pero aleluya, puse mi esperanza en el Señor Jesús. Gloria a Dios. En su nombre me levanté y digo, voy a ir a ese lugar. Gloria a Dios. Porque Dios es grande, queridos hermanos. Gloria a Dios. Dios, queridos hermanos, Dios nos da la fuerza. Nada podemos hacer sin Dios. Pero debemos afirmarnos cada día, debemos, aleluya, mejorar nuestra vida. Queridos hermanos, el último versículo nos recuerda el lado también malo, digamos, del Señor, porque aleluya, Dios es bueno, Dios es amor, Dios perdona el pecado, Dios, aleluya, nos da vida eterna, pero aleluya, el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. El Señor un día va a juzgar a su pueblo. El Señor un día va a juzgar nuestra vida. Nosotros muchas veces estamos tranquilos, aleluya, y decimos que el Señor no va a juzgar a su pueblo. El Señor va a juzgar a su pueblo un día. Va a recompensar nuestra vida según nuestras obras. Va a recompensar al hombre, a la mujer que le sirvió, aleluya, conforme, aleluya, lo que ha hecho. Dios lo va a dar esa recompensa. Pero debemos, aleluya, entender que Dios es fuego consumidor, que no podemos jugar con nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios, queridos hermanos, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, un día estaba bien, otro día dudaba de Dios, y Dios se cansó de ellos, y Dios lo tuvo que castigar, y no dejó que le entrara en la tierra prometida. Aleluya, cuántas personas en estos tiempos, aleluya, quiere arrancar, viene a la iglesia, acepta al Señor, mañana vuelve atrás, hoy otra vez quiere arrancar, y ahí va, y nunca se afirma en el camino del Señor, y Dios puede cansar de nosotros también, queridos hermanos. Vemos cómo Dios se cansó y Dios castigó a su pueblo. Que Dios, aleluya, en estos tiempos no se canse de nosotros, debemos esforzarnos. Gloria a Dios. Hay un Dios poderoso, el Señor nos dará la fuerza. Gloria a Dios. Sabemos que el hombre y la mujer no tienen fuerza propia para vencer, aleluya, pero el Señor puede vencer, aleluya. Yo no sé en estos tiempos qué es lo que le cuesta a usted, pero hay un Dios, tenemos que tener fe, queridos hermanos, porque sin la fe es imposible agradar a nuestro Dios. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Nuestro Dios también se puede cansar. Dios va a derramar su juicio, queridos hermanos, sobre la tierra. Un día va a arder esta tierra. La Biblia dice que esta tierra va a ser, aleluya, toda removida, dice. Va, aleluya, a derramar su furor, aleluya. Pero nosotros, aleluya, si nos portamos bien delante del Señor, no vamos a estar aquí. Aleluya, pero aquellas personas impías, aquellas personas que, aleluya, no le interesa la palabra del Señor, aleluya, un día va a ser quemado, un día, aleluya, va a tener que enfrentarse a la ira de Dios. Es mejor, aleluya, estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué podemos hacer contra nuestro Dios? Gloria a Dios. Toda persona, aleluya, que obedece el mandamiento del Señor, aleluya, será librado de la condenación eterna, será librado, aleluya, del fuego, aleluya, que un día va a devorar esta tierra. Gloria al nombre del Señor.